Ahora, ¿quién es más duro? ¿Tempo, Cosculluela, Vicosí o Teo Calderón? Teo Calderón, es la que Teo Calderón. Teo Calderón. O sea, los demás tres tienen, los tres tienen que cargar tienen que cargar la maleta Teo Calderón, los demás. Por ejemplo, Tempo, Vicosí y Cosculluela. Tempo es mi hermanito, Cosculluela ni se diga es mi hermano. Sí, sí. Vicosí no lo conozco, pero mi respeto 100% para ahí. Pero tiene que cargar la maleta a Teo Calderón. El negro es. ¿Eh? Negro es otra cosa, se me paran los pelos hablando de negro. El negro es demasiado fuerte. El papá de ellos tres es Teo Calderón. Quiero ver controversia. El papá de Tempo, Teo Calderón, mi hermano. No, pero nene, es que el negro. Oye, es muy fuerte, papá. Es que el negro está en otra liga. No, otra liga. Tú sabes que. Ahora grabado con los grandes. Ha grabado con los grandes. Negro, el hombre lo llama y le. Ha grabado con lo grande. Nada más le faltó grabar con Michael Jackson. Negro, otra cosa. O sea que lo que. Por ejemplo, Tempo de Mebulla. No, Tempo de Mebulla. Tempo de Mebulla, por ejemplo. Comparado con Teo Calderón de Mebulla. Pero es que. Wow, ¿cómo te explico? Es otra línea. Es otra línea. De monstruo a monstruo. Olvídate de otra línea. No, de monstruo a monstruo. Teo Calderón, nada más, Tempo, dame gusto. Cuando tú hablas del NBA, tú hablas de Kobe Bryant, hablas de LeBron James y hablas de Michael Jordan. Entonces tú tienes que decir Michael Jordan, es más grande, Michael Jordan. Es más grande. Es más grande. Sí, pero son diferentes estilos de juego. Sí, pero es más grande porque es el mismo juego. El mismo juego, no hay otro juego. Wow. Entonces, la música es la misma música. Aunque tú me digas que tiene un color más, no, que sea otra vaina. No, no es lo mismo. Teo Calderón, el papá de Tempo. Teo representa. Teo Calderón y de Vicosí. Teo representa. Oye, pero está grande lo que tú acabas de decir, mi hermano. No. Teo representa el mayor, el viejo. Tempo representa el barrio. Y Cosculluela representa el. ¡Atención, pueblo! ¡Voy para la calle! ¡Atención, pueblo! ¡Atención, pueblo! ¡Voy para la calle! Según Jay Álvarez, Teo Calderón es el papá de ellos tres. Sí te puedo decir. Queda el papá de. Queda papá de Vicosí. Sí te puedo decir. ¿Es papá de Vicosí? Es más joven de Vicosí. Y para mí, Teo superó a Vicosí. Para mí. Teo, ahora es que Vicosí es muy duro, filósofo, Teo. Sí, Vicosí es muy duro. Muy duro. En esa línea. Teo es más duro. Teo Calderón, podemos decir que es papá de Daddy Yankee. No. No. No, es otra línea. Teo está en otro encasillado que Daddy Yankee es más duro que Teo. ¿Qué Teo Calderón? Daddy Yankee. Más duro que Teo Calderón. Imagen, le puedo decir. Claro. Imagen, más duro. Imagen. O sea que Teo Calderón también es el papá de Daddy Yankee. ¡Hola, buena! Accesa ahora, lediopami.com. Kiss 94.9.